La mañana de hoy se dieron cita jóvenes promotores de la iniciativa 020, provenientes de las comunidades de Tomayunca, Tomatoya, Jigüina, Yanqui, La Fundadora, Datandí y Los Robles, para recibir material didáctico de cara al fortalecimiento de esta estrategia que inició en Jirutega y ahora es modelo en todo el país, la cual tiene como objetivo que los jóvenes lleguen a los 20 años con cero embarazos y dedicados en sus estudios, de igual forma enfocados en la salud sexual reproductiva, reflexiones y el mejoramiento de la comunicación padres e hijos, así como la prevención de embarazos utilizando métodos de planificación familiar. Como ministerio nosotros, como entidades de nuestro gobierno, estamos nosotros haciendo, trabajando esa estrategia nacional, pero con el nombre de Iniciativa 020. Prácticamente es el mismo trabajo, pero tiene Iniciativa 020. Para darles ese a los chavalos una entidad. O sea, que ellos no digan, soy promotor de salud sexual reproductiva. No, soy promotor de la iniciativa 020, que tengan una identidad propia y que haya nacido de los chavales. Entonces, como Ministerio de Salud estamos trabajando con la estructura de la juventud en estos temas de salud sexual reproductiva. Entonces, el día de hoy vamos a hacer entrega de material. Ustedes pueden ver las mochilas que tenemos ahí, vamos a entregarle material a los chavales. Material educativo, ¿para qué? Para que ellos revisen la bibliografía, para que ellos adquieran más habilidades. Porque a veces en una capacitación pues tal vez no se nos queda todo. Hay algo que quizás necesitamos reforzar un poco más. Entonces tenemos en materia a los chavalos. Hay un documento que se llama manual de consejero y hay otro documento que es un rotafolio para que los chavalos den consejería. También para que ellos revisen algún tema que quieran profundizar un poco más. Hoy fueron convocados un total de 60 jóvenes, quienes recibieron este paquete que vendrá a fortalecer la educación sexual. Ellos dicen sentirse motivados por el respaldo obtenido por el SILAIS Jirutega. Aseguran que la comunicación de joven a joven en temas de sexualidad es realmente efectiva. Nosotros como Juventud Sandinista estamos apoyando, trabajando de la mano con el MINSA, con el propósito de que los jóvenes se involucren en esta iniciativa que es cero embarazo a los 20 años. Nosotros con los jóvenes pretendemos que ellos tengan una vida sexual activa responsable, que disfruten su juventud, su adolescencia, pero responsablemente. ¿Cómo se sienten ustedes con el apoyo del gobierno del Frente Sandinista partiendo de esta iniciativa? Nos sentimos muy gozosos de que el gobierno nos tome en cuenta como jóvenes, que seamos su principal objetivo, que nos tomen en cuenta en proyectos como estos para apoyar a la juventud, ya que las tasas de embarazo en la joven es muy alta. Aparte de eso, de que los jóvenes, los varones cuiden a sus parejas, porque en este periodo en el que nos encontramos en la actualidad, los jóvenes están experimentando una vida sexual irresponsable. Entonces creo yo que es de un gran gozo que el gobierno tenga como prioridad que los jóvenes seamos responsables, que los jóvenes abramos nuestras mentes en lo que respecta a lo que es salud sexual y reproductiva. Y con estos talleres de Iniciativa 020, con todos los promotores que hay en el municipio y en el departamento, se ha ido y se ha logrado el objetivo de que los jóvenes abran sus mentes y sobre todo que las y los chavalos que están involucrados en este proyecto y los que se quieren involucrar sepan muy bien lo que desean para su futuro y sobre todo que la aceptación de esta iniciativa ha sido buenísima. Iniciativas como esta han dado buenos resultados. La muestra de esto es la implementación de la misma en Nueva Segovia, Matagalpa y Masaya, bajo el mismo enfoque. Quienes se encuentran al frente de esta lucha dicen sentirse motivados. Cabe destacar que la iniciativa está en los 8 municipios de Jirutega, principalmente en la zona rural, donde los embarazos tempranos tienen un mayor despunte. Con imágenes de James González, les informó Yair Emmanuel Méndez.